os dirán en qué favorece la inteligencia artificial en los aeropuertos. Y allí, con unas placas microbit, hemos diseñado algunas cosas que podrían incrementarse en los aeropuertos. De los hermanos Wright en un avión de madera, a los aviones de nueva generación, como el A380. Hay 5 innovaciones en el mundo de los aeropuertos: el reconocimiento facial, el check-in del equipaje fuera del aeropuerto, la realidad virtual, la disminución del consumo de combustible y el entretenimiento a bordo. En aproximadamente del año 1795, la mayoría de estas instalaciones se realizaban sobre terrenos reales, así como en corta distancia. La cinta transportadora más larga del mundo está en el Sahara Occidental, tiene 100 kilómetros de longitud y va desde la mitad del Cáucaso del Mufra hasta la costa sur de la India. La cinta transportadora es el más larga y el segundo. La cinta permite el transporte de materiales a gran distancia, se adapta al terreno, tiene una gran capacidad de transporte, permite transportar una gran variedad de materiales. Que está equipado con inteligencia artificial, que lo que hace es que atiende y resuelve las dudas de la gente que está en el aeropuerto de Múnich, en Alemania. Y ya está. Ahora os van a enseñar los aeropuertos. Nosotros hemos intentado crear un aeropuerto inteligente con robots y placas microbit. Y, por ejemplo, lo primero que hace, nada más que entras al aeropuerto, es dirigirte hacia tu puerta de embarque. Entonces tú colocarías tu maleta ahí, subirías con el robot y esto se ha creado con la placa microbit, los sensores de seguidores de línea y al final del recorrido suena una musiquita poniendo que has llegado a tu destino. No has seguido la niebla. Y hasta este sería el primer proyecto que hemos hecho. Una vez que ha llegado a la transportadora, hay veces que hay atascos, entonces para evitar eso hemos hecho este proyecto, que cuando hay una maleta enfrente hace una música y significa que no puede pasar otra maleta. Sin embargo, cuando no hay nada, no suena nada y puede poner otra. Una vez que la maleta ya habría pasado por la cinta transportadora, tendría que llevarse hacia la bodega del avión. Para ello hemos usado dos placas microbit, una que la controla y otra que la lleva el robot. Entonces, imaginaros que eso, que es donde ponen las maletas en el avión. Entonces, pues aquí llevarías la maleta y si le das a los dos botones, iría para adelante. Ahora. Y ahora, si tocas aquí, se pararía, pero va un poco mal. Y si tocas un botón y ya para un lado, y si tocas el otro para el otro lado. Vale, esto es para transportar la maleta a la bodega. Y una vez está en la bodega, para no tener problemas en el vuelo, hemos diseñado un método que le indica al operario dónde tiene que colocar las maletas. Entonces, esto es una placa microbit con un escudo para poder conseguir la pieza, con un sensor de inclinación. Entonces, si nosotros tuviésemos esto en el avión, al poner la maleta en este lado, el sensor de inclinación se inclinaría. Y la placa microbit nos indica que el resto de maletas las tenemos que poner al otro lado. Si las ponemos al otro lado, se inclinaría la placa y nos indica que las tenemos que poner en el lado contrario para que haya equilibrio y no tengamos problemas durante el vuelo. Los anteriores 4 proyectos trataron sobre el recorrido que hace la maleta, desde que entra al aeropuerto hasta que se deposita en la bodega del avión. Los próximos 2 proyectos tratarán sobre las medidas COVID. El proyecto número 5 es un colgante con una placa microbit que dice la distancia que está de una persona de otra, y cuando la distancia es menor sonará una música. Esa música no parará hasta que las dos personas pues, se separen más. No lo hemos representado porque es prácticamente igual que el proyecto 2. El otro proyecto de medidas anti-COVID sería este de control de aforos. Entonces, por ejemplo, me pasa la pila. Entonces, esto tiene un escudo para darle más potencia. Y cuando le demos a este botón,
sube en la cuenta de aforo. Entonces, 2, 3, y si damos al otro, sale una persona y la cuenta va hacia atrás. Entonces, nosotros hemos puesto como aforo máximo 10. Así que, cuando lleguemos al número 9, a la persona número 9, nos saldrá una alarma que nos advertirá de que ya no solo queda un hueco. Por ejemplo, ahora está empezando a parpadear porque tan solo nos queda un hueco. Entonces, ahora si damos uno más, sale el 10 y una X, porque ya no puede entrar nadie más. Pero, por ejemplo, si sale, entonces, si le doy, no subiría, porque ya está el máximo. Pero, sin embargo, si doy uno menos, sí que iría para atrás. Y esta sería la otra medida de COVID. Ahora, aquí, por ejemplo, en las pistas de aterrizaje estamos acostumbrados a ver oficiales, ¿no?, con banderas que ayudan a los aviones a saber cómo aterrizar. Y nosotros hemos pensado que en vez de una persona en la pista, que pudiera haber un robot, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le doy a este botón, sale una flecha. Esta no es la placa que es. Es que la placa la hemos puesto mal, ahora sí no olvida. No sé si no es esa la placa, lo que pasa es que como todo encendido, no, bueno, no. Ah, bueno. La tenemos puesta. Entonces, si le doy a un botón, la flecha va hacia un lado, si le doy al otro, va hacia otra, y si le doy a los dos, cambia otra vez. Entonces, así el oficial no tendría que estar en la pista, sino que lo podría controlar desde una distancia más segura. Bueno, y estos son todos los proyectos que hemos representado con MicroBit, pero con los MicroBit se pueden realizar muchos más proyectos, como, por ejemplo, para que la gente esté mejor en la sala de espera, podríamos crear una placa MicroBit con un sensor de rayos ultravioleta. Y esto lo que haría sería recibir los rayos ultravioleta de las ventanas y activaría un motor para cerrar las persianas y que la gente no se asase en la sala de espera. Y también, si algunos adultos tienen que hacer unas gestiones y viajan con niños pequeños, se podría realizar una sala de juegos donde tú podrías dejar a tus hijos jugando con cosas hechas con placas MicroBit, como por ejemplo, con las placas MicroBit se pueden jugar a piedra, papel o tijera, a pares impares, a esquivar objetos y todo eso. Y también, como un aeropuerto es un sitio muy internacional, cada país tiene su medida en dinero, pues si tú vas, por ejemplo, de España a Estados Unidos, puedes mirar cuánto tú introduces una cantidad de euros y la máquina te pasa los euros a dólares. En este taller os vamos a contar un poco la vida del personaje Cirián, que nos dio y que nos enseñó en aspectos como la música, danza y gastronomía. Os rogamos que guardéis silencio absoluto y los móviles los silenciáis. Si es posible, no lo miréis durante la actuación. Si tenéis alguna pregunta, levantad la mano y aclaramos la duda antes de que empiece la actuación. Muchas gracias y espero que os guste y lo disfrutéis. Hola a todos. Yo me llamo Cilia y nací en Irak en el año 789, o sea que ya tengo una edad. No me aburren por fechas ni números, no, pasemos a lo que importa de verdad. Aparte de poeta y cantor, soy gastrónomo y esteta, que más adelante hablaremos de eso. Me veo que aquí conformáis muchas disciplinas. En cierto modo me recordáis a mí cuando tenía vuestra edad. ¿Sabéis cuál era mi asignatura favorita? ¿Alguien tiene una idea? Ese arte se ha acercado mucho. Mi favorita era geografía y astronomía, pero lo que más me marcó, sin duda alguna, fue la música. De hecho, sabido que es el laúd, ¿no? Es como una guitarra, pero más primitiva. Tenía cuatro cuerdas. Y como a mí me encanta mucho tocarlo, entonces, claro, el problema es que para cantar hay que abrir mucho, mucho la boca. Y había algunos que no, ya sea porque fueran tímidos o porque no estuvieran acostumbrados a tener la boca abierta tanto tiempo. Entonces, cuando dormía, lo que yo hacía es que les metía tablas de madera dentro de la boca para obligarlos a tener las mandíbulas abiertas y así con el paso del tiempo se separaban y tenían la boca abierta. O sea que cuando se pongan a copiar frases, pensad, por lo menos no me están metiendo tablas de madera en la boca. Antes he dicho que soy gastrónomo, ¿no? Pues ahora voy a hablaros un poco de lo que es la comida. Cuando llegué aquí, os trajo comidas tipo los espárragos, la ensalada, el guiso de habas y un largo etcétera. Tanto el tiempo, ahora sí. Pero no os preocupéis, aún nos queda mucho que merecer en el taller de las mil y una noches. Nos puso
que hoy llamamos primer, segundo y tercer plato, y aparte nos puso las copas de cristal talladas y los manteles de cuero. Bueno, una de sus recetas se llama cirbaya, que trata de... Bueno, se hace de cebolla, queso de cabra, aceite, huevo, harina y algunos condimentos. Su elaboración es coger una olla con aceite y calentarlo a fuego lento. Cortamos la cebolla en trozos chicos junto al queso y una vez que la cebolla esté pocha, le añadimos el queso de cabra. Lo removemos y una vez que tengamos como una especie de pasta un poco más líquida, la apartamos y le añadimos los huevos y la harina hasta que tengamos una pasta más intensa, por decirlo de alguna forma. Una vez que la tengamos, la metemos en el fuego y añadimos sus grados de calor. ¿Qué estáis haciendo? ¿Un cajú? ¿Un cajú? ¿Y cómo lo lleváis el cajú? ¿Bien? Distintas sustancias y tenéis que saber identificarlas y decirme qué es lo que estáis oliendo o probando. ¿Por qué queréis empezar? ¿Por el olor, el gusto o el tacto? Por el tacto. Vale, pues hay 5 objetos y cosas ahí dentro. Están enumeradas del 1 al 5. Os vamos a dar a elegir un número y el que vosotras queráis es el que vais a tocar. ¿Quién quiere empezar? Venga, yo quiero empezar. ¿Quieres empezar? Venga, venga, que va, me tengo que ir. Dime el número 1 al 5. El 3. ¿Qué pasa? ¿Que he cogido uno muy malo? Es que estamos en el planeta... Yo prometo cerrar los ojos, es que si no, no puedo ver grabar. Vale, pues, no, mire porque se ve... No estará lleno de agua porque estoy con las cámaras, ¿eh? Si está lleno de agua no lo puedo hacer. A ver, pero... Si está lleno de agua, por eso. Un poquito, pero no mucho, en plan...
¡Ay, qué es esto! ¡Papel mojado! ¡Bien! ¡Límpiame, guapa! ¡Gracias! Muy, muy interesante y muy chulo. Vale, ahora... Gracias. Y tenemos varios problemas que tenéis que dar soluciones. Tenemos una nave y yo quiero pintarla de negro y ella de morado. Y no nos ponemos de acuerdo porque yo creo que el mío es mejor. Y ahí dice que no porque por sus razones. ¿Queríais para que ponernos de acuerdo? Los dos colores. ¿Los dos colores? Mitad y mitad.